Tá novo. Sei, tá cara. Na casa inteira, né? Bueno, cuando yo vine ya estaba todo quemado ya, porque cuando fue a avisarme que yo vine ya estaba todo quemado, pero supuestamente ahí viven unos haitianos, supuestamente es un haitiano que es medio loco, sí, que los otros ya están, la mamá la tuve que matar, y parece que lo dejaron solo ahí, prendió algo y se prendió esa vaina. No había gente dentro de la casa. Hasta ahora no estaba ahí solo, creo yo. Sí. ¿Cómo le llaman a esto aquí? Hato Nuevo. No sé cómo es. Le dicen el barrio de Puebaso. ¿Dónde está el haitiano? El haitiano anda por ahí. A lo mejor se fue, güey. Es medio loco. ¿Y la doña? Mi mamá fue que se dio cuenta, pero aquí tú no es que se le ha quemado la casa a un dominicano, solamente a un haitiano. Entonces aquí hay que hacer algo con estos haitianos, porque uno no va a permitir que todo a uno se le acabe aquí. Por los haitianos, no. Aquí no. Mira, si esa brisa azota para acá, esta casa se van todas. Es por culpa de un haitiano. Todos los haitianos, todos. Aquí no hay un dominicano, todos los haitianos. No, aquí no. Aquí una casa. ¿Qué llamado tú le haces a la autoridad? Ah, que vayan a ver lo que hacen con los haitianos aquí, porque aquí todo lo que pasa son los haitianos, entonces aquí no podemos. Aquí no podemos con esto. Estaba solo la casa. Solo estaba. ¿Cómo ellos dejan un carbón prendido, una vela? ¿Cómo? Eso no es debido. Eso no es la primera vez. ¿De aquel lado se quemó una casa? Allí a la abuela mía se le quemó una cocina por un haitiano. Al frente de la casa de ella una, por los haitianos no. Esto no se puede. ¿El nombre tuyo, joven? Rosaíri Vidal. ¿Cómo le llaman a esto aquí? Hato Nuevo.